Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a nombre del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, de CEGIL, del INAMU y de la Defensoría de los Habitantes, quienes de manera colaborativa hemos organizado esta actividad con la comisionada y relatora de los derechos de la mujer, la señora Tracy Robinson. Voy a proceder a leer un breve recuento de la trayectoria profesional de la señora Robinson. La comisionada Tracy Robinson es ciudadana de Jamaica y fue elegida en el 2011 en la Asamblea General de la OEA en junio por el periodo reglamentario de 4 años a partir del 1 de enero del 2012. Fue electa también presidenta de la CIDH en el periodo de sesiones número 150, cargo que ejerció desde marzo de 2014 hasta marzo de 2015. Es abogada y dicta clases de derecho en la Universidad de West Indies, en Jamaica, donde enseña sobre derecho y género, derecho constitucional y derechos humanos en Commonwealth del Caribe. Ha sido consultora para organismos internacionales, tales como el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres y UNICEF. Ha asesorado a los gobiernos del Caribe en temas relativos a la legislación sobre género y niñez, entre otros temas. La comisionada Robinson ha sido editora de la revista de Derecho del Caribe y ha escrito y publicado informes sobre numerosos temas vinculados a los derechos humanos, el género, las personas LGBTI, el acoso sexual, los derechos sexuales, el trabajo sexual y el derecho, así como el tema general de derechos de niñez y adolescencia. Se graduó en Derecho en la Universidad de West Indies y tiene un posgrado en Derecho de la Universidad de Yale, así como un título de grado en Derecho Civil de la Universidad de Oxford. Como persona que trabaja en la academia, siempre es un placer para mí estar en una universidad. Yo enseño en la Universidad de las Antillas, en Jamaica, y entre mis materias está el género y el derecho. A veces hago una pequeña prueba a mis estudiantes, a ustedes no lo voy a hacer, basada en información disponible públicamente sobre la condición de la mujer en el Caribe. Y sin excepción, mis estudiantes se sorprenden de gran manera cuando se dan cuenta de lo poco que saben sobre la condición de la mujer en nuestra región. Cuando vemos las vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan a la mujer hoy día en América, encontramos que son las vulneraciones más constantes y serias de esta región y del mundo. Los informes de Naciones Unidas para las mujeres de América Latina y el Caribe en los últimos meses nos dicen que el asesinato de mujeres por razones de género tiene el índice más alto de América Latina y el Caribe, y es la principal causa de la muerte de mujeres entre 15 y 49 años de edad. De 2 de 3 matanzas de una mujer en Centroamérica es por su género. Entre el 17% y el 53% de las mujeres casadas o cohabitadas en el mundo han denunciado, o en esta región, perdón, han denunciado violencia sexual, física o psicológica en contra de su persona. En América Latina y el Caribe, las mujeres ganan el 18% menos que los hombres. El 59% de los empleos de la mujer están en el sector informal, donde carecen de protección social o leyes laborales. La mujer tiene mucho menos posibilidad que el hombre de recibir una pensión en la vejez. Y en Belice, Costa Rica, en Panamá, entre la cuarta parte y la tercera parte de las mujeres, comparado con la mitad de los hombres, sí pagan cuotas a una pensión, a un programa de pensiones. Las mujeres en América Latina y el Caribe que registran datos sobre el uso de su tiempo resulta que ofrecen 2 a 5 veces más trabajo en el hogar y cuidando a los niños que los hombres. Y como bien lo saben, esto tiene implicaciones importantes con respecto a su capacidad de ganar una remuneración y avanzar en la fuerza laboral. También limita su participación política y les deja muy
poco tiempo para recreación. El 67% de las mujeres rurales en Perú informan dificultades con lograr acceso a la atención médica porque las instalaciones están a gran distancia. Se ha visto un aumento en las mujeres en el Parlamento del 15% en el 2000 a 27% en 2015. Sin embargo, estamos muy por debajo de nuestra garantía de igualdad basada en nuestro género. Estas violaciones se contraponen a la igualdad, la paz y la justicia en nuestra región y en el mundo, aunque aún teniendo en cuenta las mejoras que se han dado en los últimos dos decenios. Y por cierto, INAMO acaba de publicar su segundo informe sobre la condición de la mujer en Costa Rica y detalla todos estos avances, pero aún teniendo esto en cuenta, la situación de la mujer sigue presentando deficiencias constantes y profundas en nuestras aspiraciones hacia una vida digna para todos, con el mismo valor y formadas por nuestro propio sentido de nuestro proyecto de vida. Incluso, y lamentablemente, en muchos sentidos, algunas de las violaciones más serias en contra de las mujeres son muy difíciles de corregir porque siguen siendo parte de lo que se considera necesario, natural y normal, entre comillas. Muchas veces me preguntan, ¿por qué los derechos humanos? ¿Qué valor traen los derechos humanos para mejorar nuestro mundo? Pues Costa Rica tiene una larga historia de apoyar el proyecto de derechos humanos, sobre todo a nivel internacional. Yo creo que una de las metas normativas más importantes del derecho de los derechos humanos es ofrecer lo que un académico llamó un espejo de reflexión que nos permite reevaluar y pensar sobre aquellas cosas que siempre pensábamos que eran necesarias, naturales y normales, entre comillas. Es un ejercicio duro, doloroso, porque nos obliga a enfrentarnos algunas creencias que tenemos muy profundamente cuando participamos en debates públicos y privados acerca de qué es lo más importante para contar con justicia social para todos. Sin embargo, es un diálogo permanente y es crítico. En los años que tengo de vida, he visto un cambio dramático. Al principio hablábamos sobre la violencia intrafamiliar como un tema privado. En el Caribe decíamos que era asunto entre hombre y mujer. Hasta el lugar donde estamos hoy día, donde reconocemos en la Convención Interamericana que la violencia en contra de la mujer es una violación de los derechos humanos y que las mujeres tenemos derecho de vivir libres de la violencia. O sea, que sea reevaluado fundamentalmente lo que consideramos, entre comillas, necesario, natural y normal. Yo nos pongo a todos el reto para levantar ese espejo de reflexión y reevaluar muchas de las cosas que pensábamos que eran necesarias, áreas naturales y normales cuando hablamos de los derechos sexuales y de salud reproductiva. Como en mis funciones en la comisión, he viajado a casi todos los países de Centroamérica, gran parte de Sudamérica y también Norteamérica y el Caribe. El tema que más me ponen como relatora para los derechos de la mujer por parte de las mujeres es respeto y protección y cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. El debate más extendido de la comisión sobre las normas relacionadas con estos derechos se dio en 2010 y 2011, cuando la comisión publicó dos informes. En 2010, un informe sobre acceso a los servicios de salud maternal desde la perspectiva de derechos humanos. Y en 2011, un informe sobre el acceso a la información sobre salud reproductiva desde la perspectiva de derechos humanos. La primera vez que se mencionó los derechos reproductivos en el ámbito de la comisión fue en un informe regional sobre la situación de la mujer publicado en 1997, cuando la comisión mencionó que la salud reproductiva de la mujer debe ocupar un lugar de alta prioridad en las iniciativas legislativas y los programas de salud en los países y a nivel local. En mis años de la comisión hemos recibido información en más de una decena de audiencias públicas sobre acceso
acceso a la anticoncepción de emergencia, acceso a información sobre derechos sexuales, violencia obstétrica y la penalización del aborto. La Comisión y también la Corte, por medio del sistema de casos y mecanismos de medidas cautelares y provisionales, también han reconocido la importancia de estos derechos. Ustedes todos saben que en la Corte Interamericana, en 2012, en una decisión histórica, opinó que una prohibición total del tratamiento de fecundación in vitro constituye una violación a los derechos a la intimidad y cualidad y familia. Por supuesto, estos temas preocupan profundamente a las mujeres en toda América, pero también son temas muy polémicos y muy debatidos en estos países, en este país y en toda la región. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, generalmente terminamos hablando de un solo tema. Y ustedes ya saben qué es ese único tema. ¿Cuál es ese tema? Díganme ustedes. Claro, el aborto provocado. Hay una autora nigeriana maravillosa, se llama Chimamanda Ngozi Adichie. En sus obras de ficción nos ha ayudado a todos a entender la vida durante, antes y después de los periodos de conflicto en Nigeria. En 2009, Adichie ofreció una charla TED y se volvió viral. Ella habló de cómo las personas terminan con una única versión negativa acerca de África. Ella habló de los peligros de una anécdota sencilla. En cualquier caso, ella dijo, y cito, cuando hay una única historia, crea estereotipos. Y el problema de los estereotipos no es que no sean ciertos, sino que son incompletos. Fin de cita. Yo quiero que nosotros no nos limitemos a una única versión acerca de los derechos sexuales y reproductivos, porque esa única versión siempre va a ser incompleta. Ahora, ¿cómo sería una versión más completa sobre los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, primero no empezaría con un solo tema, sino con algunos principios fundamentales. Uno de esos principios es crítico para América, nuestra América. La Carta de la OEA dice que la misión histórica de América es de ofrecer a los hombres y a las mujeres una tierra de libertad y un ambiente favorable para el desarrollo de su personalidad y el cumplimiento de sus aspiraciones. Durante muchos años, en una serie de casos, la Corte Interamericana ha recalcado la importancia del proyecto de vida de cada persona y que ninguna persona debe ser impedido de lograr acceso a las condiciones que le garantizan una vida con dignidad, una vida digna. Recientemente, en el caso Atala, la Corte dijo que la igualdad, que es el fundamento del sistema interamericano, significa que uno tenga libertad para expresar su identidad sexual y para realizar su proyecto de vida. En el caso VIF, que está bajo mucho debate ahora en Costa Rica, la Corte dijo que cada persona debe tener la posibilidad de lograr la autodeterminación y de elegir libremente las opciones y circunstancias que le dan significado a su vida, de acuerdo con sus propias opciones y sus propias creencias. Resulta que esta noción de libertad y autodeterminación, anclada en el derecho a la integridad física, personal, la intimidad, la salud y la justicia, son derechos que todos reconocemos. Constituyen el centro más importante, el núcleo de los derechos sexuales y reproductivos. Por supuesto, el concepto de derechos humanos es más lógico cuando se traduce en nuestro lenguaje diario, nuestra forma de hablar y nuestra forma de ver la vida. Me han dicho que los costarricenses se saludan o se piden o ofrecen buenos deseos con las palabras, que son dos palabras, pura vida.
Yo sé que los académicos en esta universidad han rastreado la historia y el significado de esta frase, y no me consideren así como muy atrevida cuando dijo que esta invitación tan típica a una vida plena o la seguridad de que uno esté bien de acuerdo con su propio proyecto de vida es una forma de expresar estos valores hemisféricos de la autodeterminación y la libertad, expresado en palabras costarricenses. Hay un segundo principio que nos ayudaría a completar la versión sobre los derechos sexuales y reproductivos. Sería contar con lo que la Corte describe como un concepto amplio e integrado de los de la salud sexual y reproductiva. La Corte dice que debemos pensar en la salud reproductiva en términos de un bienestar completo a nivel físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o de mal o de males. La Corte agregó que la terminología usual implica que las personas puedan llevar una vida sexual satisfactoria y segura y tener la libertad para decidir si quiere reproducirse, cómo hacerlo, cuándo y cómo. El Estado está implicado en este derecho para lograr una salud sexual y reproductiva de los más altos niveles, porque el Estado es el responsable de regular y supervisar la provisión de servicios de salud y asegurar la protección de los derechos a la vida y a integridad personal, en palabras de la Corte. Esta salud significa acceso a servicios de atención a la salud para que las mujeres puedan llevar un embarazo y un parto con seguridad. También incluye el derecho de tomar decisiones sobre reproducción, libre de discriminación, coerción o violencia. Mi tercer principio para evitar el peligro de una sola versión sobre los derechos sexuales y reproductivos es rechazar la versión sobre el excepcionalismo de estos derechos. Comencé hablando de los niveles endémicos de violencia en contra de las mujeres, las desigualdades económicas persistentes y poco acceso a la atención médica y poca participación política. Los derechos sexuales y reproductivos son totalmente parte de estas inquietudes porque son derechos interconectados debido al entendimiento fundamental que tenemos de todo el espectro amplio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a los que tenemos derecho. Por ejemplo, la violencia en contra de la mujer. Las consecuencias son importantes para la salud sexual y reproductiva de la mujer. La violencia de los compañeros tiene un impacto en cuanto a la capacidad de las mujeres a escoger cuándo quieren tener hijos y qué uso de contracepción. Las mujeres que sufren violencia por parte de sus compañeros experimentan tasas más altas de enfermedades ginecológicas y transmitidas sexualmente. Las mujeres encaran altos niveles de violencia durante sus embarazos con implicaciones a su salud y a la salud de sus hijos. De este punto de vista, los derechos sexuales y reproductivos no son nuevos derechos per se. El caso de la fertilización in vitro, al que se refirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere no solo a derechos nacionales, pero al derecho nacional, pero también al derecho internacional de derechos humanos. En la actualización más reciente de las normas interamericanas que se relacionan a los derechos de las mujeres, la Comisión observó que los derechos sexuales y reproductivos de la mujer implican el ejercicio de los derechos de la mujer a la vida, integridad, dignidad, libertad, entre otros derechos. El Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también el Comité de Seda también claramente han indicado que los derechos de la mujer a la salud incluyen su salud sexual y reproductiva. Esto significa que los estados tienen una obligación para respetar, proteger y cumplir los derechos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de la mujer. El relator especial sobre el derecho a disfrutar de las normas más altas en términos de salud implican que se mantengan servicios
cuidado médico y instalaciones médicas y que estén disponibles, que sean adecuadas en su número, sean accesibles físicamente y económicamente, y accesibles sin discriminación y de buena calidad. Hoy todos los órganos respetados de derechos humanos reconocen estos derechos. Las normas que asociamos a estos derechos sexuales y reproductivos están asociados a la Convención Americana, también a la Convención de Belén do Pará, de San Salvador, de Belén do Pará, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales y CIDO, entre otros. Los órganos del sistema interamericano sobre derechos humanos han abordado diferentes problemas que están relacionados a los derechos reproductivos de las mujeres por medio de casos individuales y por reportes temáticos, acuerdos amistosos. En los casos más recientes, la comisión decidió un caso sobre esterilización forzada de una mujer boliviana, y ahí puede ver la conexión entre los derechos sexuales y reproductivos y los reconocidos, y que son derechos humanos ya reconocidos. La comisión, en su informe del año pasado, resaltó que el derecho a la integridad personal es un concepto muy alto. El alcance de esto incluye la salud maternal de las mujeres. Esto significa que los estados tienen que garantizar que las mujeres tengan acceso en forma igualitaria a los servicios sanitarios que requieren y a necesidades específicas que se relacionan al embarazo y al cuidado postnatal, como otro servicio que tienen que ver con la maternidad y con asuntos reproductivos a lo largo de sus vidas. Según la comisión, en este caso, uno de los medios principales de garantizar los derechos de la mujer a la integridad personal es el prestar servicios maternales apropiados y adecuados y oportunos. Y esto incluye el derecho a servicios de salud reproductiva y acceso a la información que necesitan las mujeres para tomar decisiones autónomas e informadas. Así que, si estamos hablando de qué son los principios de derechos humanos establecidos y reconocidos, ¿por qué hay tanto debate? ¿Por qué hay tanta impugnación? Un estudioso de derechos y derechos humanos nos ofrece una respuesta, y ella dice que los derechos son formulaciones muy escuetas de argumentos profundos sobre la justicia distributiva y humanidad. Estos argumentos frecuentemente nos molestan, pueden alterarnos, pero resulta que son profundos y necesarios sobre la forma de la justicia, de la igualdad, de la dignidad en nuestra sociedad hoy. A un nivel abstracto, todos compartimos un compromiso común para con los derechos humanos, incluyendo los derechos que forman el centro de los derechos reproductivos y sexuales. Pero el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos nos muestran una pregunta, no, nos plantean una pregunta muy, muy importante sobre la justicia distributiva. Ayer me preguntó una defensora de derechos humanos, en términos muy sencillos, ella me dijo: ¿las mujeres tienen derechos o simplemente se les están otorgando privilegios a las mujeres? Ella estaba preguntando si nosotros hemos aceptado que las mujeres tienen derechos que están basadas en su dignidad inherente y sus derechos, usando el lenguaje de la Corte Interamericana para articular y trabajar hacia lograr su propio proyecto de vida, o sea, el derecho de tomar las opciones que ellas prefieren con libre albedrío para poder lograr sus ideales. Hemos estado de acuerdo, usando el lenguaje de la Corte Interamericana, que la violencia, la discriminación y la injusticia hacen un daño irreparable al proyecto de vida de las mujeres. ¿O creemos nosotros que le hemos otorgado a las mujeres un privilegio, una licencia a una forma atenuada de libertad dentro de los límites de lo que la sociedad decide es el proyecto de vida adecuado
adecuada para las mujeres y las niñas. Muchas veces me preguntan sobre la religión cuando hablamos sobre los temas difíciles, sobre los derechos reproductivos y sexuales. También quiero alentarnos a que veamos esto con otra orientación, porque yo creo que también esto necesitamos hablar de género y de las expectativas limitantes que nosotros imponemos sobre qué debe ser un hombre o una mujer. La Comisión ha resaltado que uno de los factores estructurales que obstaculizan el acceso de a las mujeres a los servicios sexuales y reproductivos son los estereotipos que persisten en el sector de la sanidad. La Comisión ha dicho que las prácticas como esterilización de mujeres sin su consentimiento perpetúan estereotipos que ven a las mujeres como vulnerables y no son capaces de tomar decisiones autónomas en cuanto a su salud. Estos estereotipos de género, ha dicho la Comisión, provienen de individuos y preconcepciones de individuos y de colectivos sobre las reglas sociales de las mujeres y sus capacidades. Y estas son institucionales en la legislación, en fallos y en prácticas que resultan en un tratamiento discriminatorio contra la mujer y constituyen un impedimento a un pleno ejercicio de la autonomía reproductiva, de su autonomía reproductiva. Al final, es el deber de todos nuestros estados el respetar, proteger y cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. De hecho, todos estos derechos que disfrutan no solo las mujeres, y el comité de CEDAW en su recomendación 24, que interpreta el artículo 12 de CEDAW, ha dicho que esto significa que los estados no deben interferir ni deben de obstruir a las mujeres de perseguir, de que las mujeres persigan legítimamente sus metas en términos de salud, y que los estados deben de proteger a las mujeres, los derechos de las mujeres, asegurando que tomen las acciones necesarias para evitar la violación de los derechos de la mujer y el acceso al cuidado sanitario. Los estados también tienen que cumplir con estos derechos con acciones positivas. Yo quisiera tomar tres áreas que son de gran preocupación al sistema interamericano, que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Estas no son preocupaciones discretas, pero más bien se traslapan. Y estas son abuso y respeto y violencia en instituciones durante el parto. Segundo, servicios maternales de la perspectiva de derechos humanos. Y el tercero, el derecho a la información con respecto a la los derechos sexuales y reproductivos, los servicios sanitarios. Y hay una cuarta, que es la esterilización forzada. La primera petición que recibió la Comisión sobre los derechos sexuales y reproductivos involucraba a una mujer peruana de 36 años de edad, que era muy pobre, que tenía 7 hijos, y que se supone fue obligada a ir a una institución de salud pública para someterse a un procedimiento de esterilización que resultó en su muerte. Los peticionarios alegan que hay muchos casos de mujeres en Perú que son afectadas por una política masiva, sistemática, obligatoria del gobierno, donde enfatizan la esterilización como un medio para cambiar un comportamiento reproductivo de una población especialmente pobre, especialmente mujeres rurales. En un arreglo amistoso, el Estado reconoce su responsabilidad de violar los derechos de las víctimas a la vida y los derechos a la integridad física y psicológica y trato inhumano y la igualdad ante la ley y el derecho de vivir libre de violencia. El Estado también se comprometió a compensar a los miembros de la familia y sancionar a aquellos que fueron responsables y adoptar las medidas que garantizan que no se repitan estos eventos. La esterilización forzada en las Américas se usan contra mujeres pobres, indígenas y afrodescendientes, mujeres que viven
viven con VIH y hay una práctica rutinaria de esterilización de mujeres con discapacidades. Mujeres, por ejemplo, de transgénero o intersexuales, personas intersexuales. En el 2013, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura solicitó a los estados que derogaban cualquier ley que permita tortura o tratamiento irreversible e intrusivo contra las mujeres. Ese mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas analizando el planteamiento del relator de Naciones Unidas, también solicitó que se diera protección especial, incluyendo prácticas que no son congruentes con derechos humanos y que tengan en consideración también personas intersexo. El año pasado, UN Women, UNAIDS, el PNUD, UNICEF y la OMS prepararon una declaración interagencial sobre la eliminación forzada y esterilización involuntaria. Esta declaración nos dice que la esterilización sin un consentimiento pleno, libre e informado ha sido descrita por órganos internacionales, regionales y nacionales como involuntaria, coercitiva y forzada, o sea, una violación de derechos humanos fundamentales. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, el derecho a la información, el derecho a la privacidad, el derecho a decidir sobre la cantidad de niños y el espaciamiento de sus hijos, el derecho a tener una familia y el derecho a estar libre de discriminación. Algunos órganos también han tratado como una violación al derecho a vivir libre de tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Aunque los casos los iniciales peruanos que trataban con la violencia institucionalizada por medio de la esterilización no se llevaron a cabo durante el parto, muchas esterilizaciones forzadas sí lo hacen. Y el último informe sobre el fondo de la comisión que trata sobre Bolivia trata de una mujer de 35 años que tenía su tercer embarazo cuando fue admitida en el Hospital de la Mujer de La Paz y le practicaron una cesárea. Durante la cesárea, los médicos llevaron a cabo una ligación sin su consentimiento. Le ligaron los tubos sin su consentimiento. Ellos alegaron que era una necesidad médica para proteger su vida futura porque tenía muchas adherencias en su útero. La comisión concluyó que, de hecho, el Estado había violado el derecho a la integridad física, al debido proceso, a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de expresión, el derecho a la vida en familia y protección judicial, como también la libertad vivir libre de violencia, según la Comisión de Belén do Pará. En un informe de Access to Maternal Health Services con la perspectiva de derechos humanos, la comisión enfatizó el vínculo entre la salud maternal de las mujeres y formas de violencia contra la mujer, identificando prácticas como estas esterilizaciones forzadas, que son una forma de violencia contra las mujeres. En un informe, la comisión subrayó la prioridad que se le tiene que dar a un acceso oportuno a recursos judiciales efectivos para asegurarse de que las mujeres tengan un recurso cuando son víctimas de la violación de sus derechos humanos en esta área específica. Por primera vez en el 2011, un ente internacional de derechos humanos, el Comité de CEDAW, consideró que Brasil fue responsable de una muerte maternal que pudo haber sido evitada por servicios discriminatorios a una mujer negra de 28 años de edad. Se llamaba Ailene da Silva Pimentel Tejera. Ella fue a una clínica privada y, a pesar de que tenía los síntomas de un embarazo de alto riesgo, el doctor la envió a su casa. Volvió 2 días después.
después de que sus síntomas habían empeorado. Ya para este momento, el feto, no se sentía el latido del corazón del feto. Indujeron el parto 6 horas después y el niño nació muerto. La cirugía para removerle la placenta se llevó a cabo 14 horas después. En condición crítica, tomó más de 8 horas de que la trasladaran a una instalación de salud pública. Ella murió después de más de 21 horas sin haber recibido atención médica. El comité de CEDAW decidió que la falta de atención médica eficaz no abordó las necesidades específicas de la mujer y constituyen discriminación, porque esa falta de servicios maternales adecuados tenían un impacto diferencial sobre la vida de las mujeres. El comité también reconoce que su raza, su pobreza, también tuvieron un impacto sobre el acceso, su acceso a los servicios maternales. Decidieron que discriminaron contra ella, no solo en base a su género, pero también por su condición, o sea, una mujer de descendencia africana y también su antecedente socioeconómico. Y de nuevo, pasando de lo individual a lo sistémico, a Brasil se le ordenó que compensara a la madre y a la hija de Aileen y también que garantizaran que los derechos de la mujer sirvieran para ayudar a todas las mujeres cuando tienen necesidad de atención obstétrica de emergencia. Tienen que asegurarse que las instalaciones de salud pública cumplan con las normas nacionales e internacionales sobre la atención reproductiva y asegurar el acceso a recursos adecuados cuando los derechos han sido vulnerados y que implanten sanciones sobre los profesionales que violan estos derechos. En los últimos años, yo todo esto lo menciono para reconocer que hemos empezado a reconocer una gran cantidad de formas de violencia institucional que confrontan las mujeres cuando van a dar a luz. Y esto le llamamos violencia obstétrica. Esta es una violación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y definitivamente cae bajo la definición de violencia en la Convención de Belén do Pará. Y la Convención define la violencia contra la mujer como cualquier conducta en base a género que causa la muerte o daño físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo conducta esto incluye todas las instalaciones médicas. Aquí vemos lo que Yemen quiere decir cuando yo dice que los derechos son una tenue formulación de argumentos profundos sobre la justicia distributiva y humanidad. Aunque el marco jurídico para entender la violencia obstétrica ya está bien implantado en el derecho internacional, en derechos humanos, el trabajo de la defensora en Costa Rica ha provocado un argumento muy profundo sobre el significado de la humanidad y dignidad de la mujer y sus derechos y que se les trate con respeto. El año pasado muchos organismos aprobaron una declaración de OMS para prevenir y eliminar el trato irrespetuoso y abuso de las mujeres en los establecimientos de parto. Algunos países en América Latina, como Venezuela, identificaron la violencia obstétrica como una forma de violencia en contra de la mujer. El informe del OMS hace mención de informes sobre abuso físico abierto, humillación profunda, abuso verbal, procedimientos médicos coercitivos sin consentimiento, esterilizaciones, falta de confidencialidad, negación a ofrecer medicamento para el dolor, violaciones de los derechos a la privacidad, rechazo la negación a admitir a las mujeres a los establecimientos médicos, descuido de las mujeres durante el parto, lo que produce complicaciones evitables que amenazan la vida. La declaración de OMS recalcó la responsabilidad de los estados e hizo un llamado a programas para mejorar la calidad de la atención médica para
materna, concentrándose en la atención respetuosa, énfasis en el derecho de la mujer de una atención médica respetuosa, digna, sistemas de rendición de cuentas y la participación de todos los actores, incluyendo a mujeres, para atacar esta situación. En un informe histórico publicado este año, la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica habla de la gran variedad y profundidad de la violencia obstétrica en este país. Espero que esto nos ayude a entender, a ver cambios estructurales y nuevas medidas para que no se repita más este tipo de violencia en contra de la mujer aquí en Costa Rica. Quiero hablar de los servicios de salud materna desde la perspectiva de derechos humanos. En una serie de informes de Paraguay, Colombia, Guatemala, Bolivia y Perú, la Comisión expresó su preocupación sobre una gran diversidad de problemas en la región con respecto a los derechos reproductivos de la mujer. Por ejemplo, altos niveles de mortalidad materna debido a abortos en condiciones de insalubridad, esterilizaciones forzadas y sobre todo la situación preocupante de mujeres indígenas y las que viven en pobreza en cuanto a su acceso a atención médica. En su informe de 2010, la Comisión consideró estos derechos cuando vio los servicios de salud materna desde la perspectiva de derechos humanos. El informe estudia las obligaciones de los estados de garantizar los derechos humanos de las mujeres libres de discriminación en su acceso a atención médica y ofrece recomendaciones a los estados sobre este tema. Las recomendaciones hacen mención de las obligaciones de los estados con respecto a las leyes, las políticas públicas, los servicios de salud y las respuestas de parte del Poder Judicial para garantizar el derecho a integridad personal de todas las mujeres en su acceso a los servicios de salud materna sin discriminación. Según OMS, más de 1,500 mujeres y niñas mueren todos los días resultado de complicaciones evitables que se darán durante, antes o después del embarazo y el parto. A nivel mundial, la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre las mujeres y las niñas en edades reproductivas. La muerte debido a abortos en condiciones de insalubridad representan casi el 13% de muertes maternas, de acuerdo con OMS. En América Latina, según este informe, el 95% de los abortos fueron inseguros y esa proporción no cambió entre el 95 y el 2008. También indica el informe que las leyes altamente restrictivas con respecto al aborto no producen ninguna disminución en los índices de aborto. Por ejemplo, la tasa de aborto es de 29 por 1,000 mujeres en edad reproductiva en África y 32 por 1,000 mujeres en América Latina. En estas dos regiones, el aborto es ilegal en la mayoría de las circunstancias en la mayoría de los países. En Europa Occidental, donde el aborto generalmente se permite ampliamente, esta tasa de muerte es apenas una fracción de la tasa en América Latina, 12 por 1,000. La tasa de abortos es 12 por 1,000 en Europa Occidental. En su informe, Acceso a Servicios de Salud Materna, la Comisión recalca la forma como la protección del derecho de la mujer a integridad personal en esta área implica que los estados están en la obligación de garantizar por leyes o de otra manera de que la mujer disfrute de un derecho máximo a la salud física y mental sin discriminación. La Comisión sigue preocupada por las barreras ante el acceso a estos servicios para las mujeres y describiéndolas como discriminatorias. Le ha pedido a los estados a que respondan a esto y sobre todo respondan ante los obstáculos que perpetúan los estereotipos de la mujer como seres vulnerables incapaces de tomar sus propias decisiones sobre su salud. Entre otras barreras, la Comisión señala la indiferencia, el maltrato,
maltrato y la discriminación por parte de los funcionarios en el sector salud. También estereotipos de género persistentes, leyes, políticas y prácticas que obligan a la mujer a obtener autorización de terceras partes antes de poder recibir atención médica y la esterilización sin consentimiento. La Comisión también recalca la importancia de reconocer el aborto terapéutico como un servicio de salud especializado que las mujeres requieren cuando la vida de la mujer corre riesgo debido al embarazo. La Comisión ha recibido información en el contexto de audiencias sobre el altísimo impacto de la penalización del aborto en todas las circunstancias sobre las mujeres en algunos de los estados miembros de nuestro sistema, entre ellos el enjuiciamiento amplio de mujeres por el delito de aborto o de homicidio agravado. En un caso, se le informó a la Comisión que las mujeres enjuiciadas eran jóvenes, pobres, con muy poca escolaridad, marginadas y enfrentadas a fuertes retos para lograr acceso a los servicios de salud más básicos. También se informó que las mujeres que buscaban servicios de salud de emergencia debido a abortos espontáneos quedaban detenidas sin libertad y que las mujeres también eran condenadas judicialmente después de denuncias presentadas por sus médicos sin evidencia, sin pruebas claras. Algunos organismos internacionales también han expresado preocupación sobre estas sanciones penales en contra de las mujeres. La Comisión instó al Estado de El Salvador y otros en la región a llevar a cabo un estudio detallado de todas las leyes, normas, prácticas y políticas cuya redacción o implementación práctica pudiera tener un impacto discriminatorio sobre el acceso de la mujer a servicios de salud reproductiva. La Comisión también recordó a los estados de que tienen la obligación de eliminar todas las barreras de ley o de hecho que impiden el acceso de la mujer a los servicios de salud materna, como por ejemplo la penalización, y tener siempre en cuenta de que las leyes restrictivas tienen un efecto desigual sobre las mujeres y niñas que viven en pobreza, que tienen poca escolaridad y que viven en zonas rurales. Entonces, para llegar a la cuarta área del derecho a la información, la Comisión publicó un informe especializado, Acceso a la Información sobre Derecho Reproductivo sobre la salud reproductiva desde la perspectiva de derechos humanos de 2011, donde identifica y analiza las normas internacionales y regionales sobre el acceso a información sobre salud reproductiva. La meta era de que los estados eliminen las barreras y garanticen y protejan este derecho de las mujeres sin discriminación. El derecho de buscar, recibir y compartir información incluye información sobre la salud, la planificación familiar, y las adolescentes, sobre todo, deben contar con información correcta y preparación sobre su propia salud sexual y reproductiva. La Comisión ha dicho que el derecho a acceso a la información es especialmente relevante en el área de salud y sobre todo la sexualidad y la reproducción, porque este acceso garantiza que todas las personas se preparen bien para tomar decisiones libres e informadas acerca de los aspectos más íntimos de su propia vida. En el sistema interamericano, el acceso a la información sobre la salud sexual y reproductiva implica toda una serie de derechos, del derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión, a la integridad personal, a la protección de la familia, a la intimidad y vivir libre de violencia. La Comisión comenta que las mujeres que han sido marginadas históricamente debido a su raza, etnicidad, condición económica o edad, son las que enfrentan las mayores barreras en su acceso a la información sobre la salud, y estas mismas barreras se hacen aún más grandes en el área de la salud sexual y reproductiva. En los lugares donde sí se consigue legalmente el servicio de salud reproductiva, por ejemplo, aborto terapéutica, la mujer tiene derecho de lograr acceso a información sobre ese servicio, y los países tienen una obligación positiva de ofrecer información oportuna, completa, accesible
confiable y proactiva acerca de dicho servicio. Igualmente, los estados están en el deber de respetar este derecho porque no deben ni aplicar ni censura, ni obstrucción, ni tampoco representar incorrectamente la información. Y es porque el acceso a la información es crítico para ejercer otros derechos fundamentales. Se ha comentado que la estigmatización de la penalización conduce a reglas informales para la aplicación incorrecta de del derecho formal, sin tener en cuenta el trasfondo de los derechos de los pacientes. Estas deficiencias fueron evidentes en una petición recibida en la comisión en marzo de 2002 sobre una niña, Paulina Ramírez, víctima de una violación sexual que produjo embarazo. Ella tenía derecho, de acuerdo con las leyes en México, a interrumpir dicho embarazo, pero las autoridades del estado no le permitieron ejercer ese derecho. Los oficiales del estado trataron de convencerla para que no obtuviera un aborto legal. Ella y su madre recibieron información incompleta e incorrecta sobre el procedimiento México y sus consecuencias en un acuerdo de solución amistosa entre las partes en marzo del 2006. La comisión falló que las mujeres no pueden disfrutar plenamente sus derechos humanos si no cuentan con un acceso oportuno a servicios de salud completos e información y educación en esta área. En su informe sobre Paulina Ramírez, la comisión también comentó que la Convención de Belém do Pará garantiza a las víctimas de violencia sexual un pleno reconocimiento, disfrute y ejercicio de todos sus derechos humanos. Al final, la comisión mencionó que la salud de las víctimas de violencia sexual debería de considerarse de altísima prioridad en las iniciativas legislativas y en las políticas y programas de salud en todos los estados miembros de la OEA. Quiero cerrar mi charla compartiendo algunas ideas sobre el caso de fertilización in vitro. Este caso ha sido el tema de mucho debate porque en septiembre de este año, o sea, en un par de semanas más, la Corte Interamericana llevará a cabo una audiencia para evaluar el cumplimiento de parte de Costa Rica con la decisión publicada hace casi 3 años, donde la Corte le dice a Costa Rica, entre otras cosas, a que adopte en cuanto antes las medidas adecuadas para eliminar la prohibición a la práctica de FIV, para que las personas que busquen esta técnica lo puedan hacer sin impedimento al ejercicio de los derechos que se violaron, según la declaración de este fallo. El caso FIV y la decisión de la Corte son históricos para América. Definen todo el ámbito de los derechos reproductivos. La Corte dijo que el derecho a la vida privada está relacionado a la autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductiva, lo que incluye acceso a la tecnología médica necesaria para disfrutar este derecho. La Corte expresó extensamente lo que significa la privacidad de acuerdo con la Convención y dijo: el concepto de la vida privada cubre muchos aspectos de identidad física y social, el derecho a la autonomía personal, derecho al desarrollo personal, el derecho de establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. El pleno ejercicio del derecho a la vida privada es crítico para poder ejercer la autonomía personal en el curso futuro de los eventos importantes para la calidad de vida de la persona. La vida privada, dice la Corte, incluye la forma como la persona se ve a sí misma o sí mismo y la forma como decide cómo proyectará esta imagen hacia los demás. Es una condición esencial para el desarrollo libre de la personalidad. También la Corte
dijo que los derechos a la vida privada y la integridad personal tienen una relación directa con la atención médica, y dijo que la ausencia de garantías legales que tengan en cuenta la salud reproductiva limitarán fuertemente el derecho a la autonomía reproductiva y la libertad. Por lo tanto, según la Corte, hay un enlace directo entre la autonomía personal, la libertad reproductiva y la integridad física y mental. El derecho de disfrutar los beneficios del progreso científico también está reconocido tanto en la Declaración Americana como en el Protocolo de San Salvador. La Corte explicó que el derecho de tener acceso al progreso científico para poder ejercer la autonomía reproductiva y la posibilidad de crear una familia conducen al derecho de contar con acceso a los mejores servicios de atención médica en las técnicas de reproducción asistida. Y por lo tanto, la prohibición de la Corte exige que se eliminen las restricciones desproporcionadas y innecesarias al derecho al ejercicio de este derecho de autonomía reproductiva. La Corte, y esto es importante, no hizo caso omiso de los argumentos presentados por el Estado y en varios escritos amicus sobre los embriones y el derecho a la vida. La Corte dedicó 29 páginas de su decisión para analizar el significado del artículo 4 de la Convención Americana, que garantiza el derecho de toda persona a que se le respete su vida. El artículo 4.1 dice: este derecho será protegido por las leyes y en general desde el momento de la concepción. La Corte observa en su decisión de que las tendencias reglamentarias en el derecho internacional no conducen a la conclusión de que el embrión debería de gozar del mismo trato que debe recibir un ser humano o que tenga derecho a la vida. Después de estudiar las evidencias científicas, la Corte llegó a la conclusión de que la concepción dentro del artículo 4.1 se da a partir del momento de la implantación del embrión en el útero. Comenta asimismo que cuando el artículo 4.1 habla de en general, indica que el derecho a la vida dentro de esta disposición no es absoluto, sino gradual e incremental, de acuerdo con su desarrollo, e implica un entendimiento de que pueden existir excepciones a la regla general sobre el derecho a la vida. Luego, la Corte dedicó otras 15 páginas para enfrentar y responder en una forma rigurosa, con altos principios, el tema de que si los derechos reproductivos reconocidos en este caso en particular ameritaba límites. El principio aplicado en el caso in vitro y otros casos en el sistema interamericano es que los derechos fundamentales no se pueden limitar en forma arbitraria. Si hay límites, tienen que estar establecidos dentro de la ley, deben contar con algún propósito legítimo y cumplir los requisitos de que sean adecuados, necesarios y proporcionales. Algunos quizás no estén de acuerdo con el resultado del caso in vitro, pero esto no es una decisión que se tomó para usar un término que usamos en nuestros sistemas, un término latino, per incuriam. Ese término latino se usa para referirse a decisiones que no tienen que seguirse por falta de cuidado, y creo que está absolutamente claro que esta no fue una decisión per incuriam. Yo he descrito con mucho cuidado esta decisión tan importante porque debe estar absolutamente claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó todos los argumentos pertinentes, los consideró, los respondió y llegaron a una decisión razonable de la mayoría. Ahora, de hecho, ya pasó el tiempo, ya llegó el tiempo de cumplir con el fallo de la Corte. Esto no es solamente un aspecto fundamental del Estado de Derecho, o sea, el cumplimiento.
tanto, pero es un principio central del derecho internacional que todos los tratados que se firman de buena fe por un Estado son vinculantes para ese Estado y tienen que el Estado tiene que conformarse en buena fe a estos acuerdos y en su propia soberanía. No solo Costa Rica, pero otros estados de la OEA necesitan tomar ese compromiso por estar vinculados a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es una imposición, es un compromiso que ha tomado el Estado. La integridad y la legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos depende de la implementación eficaz de las decisiones de los órganos del sistema, así que los derechos que son garantizados en la Convención Americana y la Convención Americana se puedan realizar. Los derechos tienen que hacerse materiales para poder tener para ser un recurso significativo. Ninguna duda sobre el cumplimiento debe tomarse en cuenta. Esto tiene que hacerse en Costa Rica, tiene que asegurarse de que esté disponible y deben de también informar a la Interamericana, a la Comisión Interamericana sobre el compromiso que se tomó hace 3 años. Esto es un tema muy importante, pero también urgente para Costa Rica, un país que tiene un récord admirable sobre la ratificación de instrumentos de derechos humanos a nivel internacional. Con esto concluyo donde empecé, con este espejo de reflexión de las normas de derechos humanos internacionales que nos permite vernos hacia adentro y la libertad, dignidad, igualdad, justicia social. Y la justicia social requieren no solo nuestro reconocimiento de que los derechos sexuales y productivos son derechos humanos, pero también tenemos que asegurarnos que los compromisos de los estados y los nuestros también nos brinden una protección integral y plena. Gracias.